Hi, good evening. Hi, hi Maggie. Can you hear me? Yes. Good evening. Yes. Good evening. I hear you. Hi, how are you? Fine. Good evening, fine. Everyone. Good evening. How are good you today? Evening. Are you ready for your last class? It's the last class. Oh. Last class. We will celebrate today. Woo! With the coffees and everything. All the promises here. ¿En qué otro módulo da clases usted? Ahorita por el momento a esperar. Tenemos que esperar a que nos asignen el otro módulo. Ah, okay. Ajá, sí, primero Dios. Todavía no se sabe. Como eso es como de repente, ¿verdad? Este, no sé. Ajá. Sí. Que nos dejen con usted en el módulo 2. Ah, ojalá, sí. Ojalá. Gracias. Thank you. Ha estado excelente. Gracias. Por la paciencia. Sí, claro. Siente que fui paciente. No han dado problema. No han dado ningún problema. Solo cuando el cincho. Solo cuando Vidal le sacó el cincho a Eray. Ay. Solo ese fue el único lío solamente, de la clase. ¿Verdad? Ay, señor. No, pero no, ha sido un grupo muy dinámico. Todo bien dinámico. Tranquilo. No, pero se van a acostumbrar, siempre hay, cada maestro es de sacarle provecho, ¿verdad? Cada maestro tiene su propia técnica de enseñanza y cada maestro... Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos, ¿verdad? Y a veces no nos gustan los cambios, pero... Es cierto, tiene razón. Pero cuando descubrimos lo nuevo, vemos que hay cosas buenas también, ¿verdad? De cada persona. Así que ojalá la otra maestra probablemente sea diferente, pero con otras cosas nuevas, ¿verdad? Okay. Hi, Yanira. No nos escucha ahorita Yanira. Está probando su audio. José, hello, Héctor. Welcome. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine. I'm sorry, teacher. No había podido asistir el día de ayer, pues vine como a las 8:30 a la casa del trabajo, así que okay, ya era tarde. Ya era muy tarde, así que aquí estamos ahora. Yes, very good, José. José, don't worry, no problem. Okay, welcome, Ramón. Hi. How are you today? Good evening. It's the last class, yes? Today is the last class. Okay. La última clase. Y usted no va a clases. Usted no va a clases. Ya ve que le dije. No lo sé todavía. No lo sé. Hola, Yanni. Hola, es de esperar. Hola. Es de esperar, ¿verdad? Bueno, la mayoría de veces no. Siempre es otro maestro los que están en otros módulos. Sí. Ok. Ahorita no se sabe. Así que, pero me encantaría, por mi parte me encantaría, sí. Ha sido un grupo, como estábamos hablando con Vidal y Maggie, muy, muy dinámicos, muy alegres, ¿verdad? Muy responsables, me han sorprendido su responsabilidad, súper bien, no dan ningún problema. Pídanos otra vez. Es que no sé cómo será, fíjese, yo soy nueva por acá, no sé cómo será, si se puede pedir, o los alumnos, o los maestros, no sé, pero aquí está el video. ¿Y si la pedimos? Ahorita está el video recording. Sí, ¿verdad? No, les digo yo, no han dado ningún problema, el único problema es cuando Vidal se sacó el cincho, ¿verdad? Para poner quietecito a Eray, dijimos. Ese fue lo único. No, ¿verdad? Estuvo bonito esas gracias de cada uno, esos chistes. Y cuando William peleaba con la maestra, ¿qué más? También, ¿verdad? Es cierto, William. Ajá. Es cierto, William. Lo hiciste.
Ramón el más sonriente siempre de la clase, el más alegre. Yo creo que Ramón ha sido el más alegre. No, todos son alegres, sí, pero Ramón como que es el más sonriente. Al inicio creí que tenía menos edad, Ramón. Mira. Lo veía bien, bien jovencito, no, demasiado señor. Jovencito. Señor, sí, se veía como de unos 21 años. Jimmy, wow, welcome. Welcome, Jimmy. Okay, we're going to start with the class, okay? I think everybody's here. Si no, los demás se van a ir incorporando, ¿verdad? Welcome, yeah. Welcome to the last class. Okay, voy a presentar pantalla y vamos a ver ahorita unos ejercicios en la plataforma, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando anteriormente. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a aclarar algunas dudas de los temas que se vieron. Si ustedes tienen dudas, ahora vamos a dejar todo solventado ya, ¿verdad? Que todo quede tranquilo, quieto y en sus mentes ya, sin ningún problema. Ok, acá vemos el tema, dice negative statements and yes, not questions with be. Ok. Maggie, what do you remember about this topic? What is a negative statement and yes, no question with B for you? Can you tell me an example? Are you have a new car? Are you have? Is it correct? A new car? Are you, for example, you can say, look at this. This is mm-hmm. yes, we. Which one do you think is the question? Mm-hmm. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Mm-hmm. Yes, we are. Yes, we are. Very good. Okay, yes, we are. We're going to answer. Yes, we are. Okay, yes, we are. La plataforma solo pide el are, ¿verdad? Pero voy a ir dando las respuestas completas. Oh, what is the question here? You from Tokyo? Are. Very good. Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? No? What? No, I'm not. No? I'm not. I'm not. Depending. Si le está preguntando... We are not, porque you puede ser ustedes, ¿sí? ¿Son ustedes de Tokio? No, we aren't. O si le está preguntando, ¿eres tú de Tokio? No, I'm not, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere haciendo un pequeño recapitulación, ¿verdad? Cuando dice negative statements, ¿a qué se refiere un negative statement? Héctor. What is a negative statement? Una negación. Ah, very good. ¿Hola? Una negación. Yes. For example. Pero, en el B que yes. Le pregunto a Cabal, dice este no. No, no, no I'm not. Soy not. No Ajá. soy. Okay, very good. ¿Podría usted hacer una pregunta a alguien que usted crea que le va a contestar en negativo? Please, usando el verbo to be. Calcule que la persona le responda en negativo, ¿ok? Negativo. Uh-huh. You choose the your class. You choose your class. Yes, busco la pregunta. Maggie, you, a Maggie. Maggie, the question is for you, Maggie. Maggie, you're from Singapore? Are you? Are you from are Singapore? You, se inicia con R, remember, okay? Are you? From Singapore. Oh. No, I'm not. Good question, yo le dije, ¿verdad? Trate que la persona le conteste que no. Okay, from Singapore. Are you from Tokyo, Maggie?
La veo bien no, chiquita. Nada que ver, ¿verdad? No. Are you from Singapore? No, I'm not. That is a no. negative answer, a negative statement with the verb be. Okay? Is it clear? Yes? Okay, let's continue. Let me see. William, ask a question to Jose. También tratando la manera que él le conteste con negative. Negative statement. No se escucha, William. I can't hear you, William. I think you may check your microphone. Tecnología, tecnología, llamando al ¿qué? Al ingeniero que venga a revisar la tecnología de William. No, William. Ok. Verifique y luego regresamos a hacerle su pregunta. Ok. José, ask a question to, let me see, to Ramón. José. Can you hear me, Josué? José. Ok. Ok. You have to try that Ramón answer in a negative way. Ramón, are you from Canada? No, I'm not. I'm not. I'm not. Or I no, am no. not. Dos formas. I'm not or I am not. Okay? Sí, Ramón. Repeat. I no, I'm not. I'm not. I'm not. Okay. I'm. I'm. Okay, very good. Now let me see. Vidal, ask a question to Aranza. Trate que ella responda en negative. Eso es lo que estamos practicando ahorita. Todos los negatives. Okay. Aranza, you are from. You are está afirmando que ella es. Okay, perdón. Aranza, are you from Mexico? Aranza, no, are you from Mexico? No, I'm not. No, I'm not. ¿Cuál es la correcta respuesta? ¿Respuesta correcta, Aranza? No, I'm not. No, I'm not from Mexico. I am to El Salvador. From. I am from El Salvador. Repeat. I am from El Salvador. I am from El Salvador. Very good. I'm from El Salvador. Very good. Thank you. Okay. Esa era la parte de preguntas usando el verbo to be y respuestas en negative statements. Eso es lo que estamos repasando en estos momentos. Ahora, vamos a ver. Seguimos con la pantalla. Si aquí responde, good evening, Ana Lilian, welcome. Okay. Thank you. Si aquí responde, she, no, this is una question. She from London. What is the question? Is she from London? Is she from London? Okay. Is she from London? Is she from London? Yes, she? Is she? Yes, she is. But ustedes cuando respondan el sí o el no, pueden dar extra information, ¿sí? Pero, ¿ok? But her parents are from Italy, ¿ok? Sí, ella es de London, pero sus papás son de Italia, ¿ok? Extra information. Ok, next question. ¿Por qué dice acá no, not? What is the question? ¿Cuál es la posible pregunta? Vamos a ver. Is Laura's first language Italian? Excellent. Is
Laura's. First language, Italian. No, it is not. It is not. ¿Por qué uso it? Porque está hablando de el language. ¿Sí? Está hablando de algo, un algo. Por eso uso el it. ¿Ok? No, it isn't. No, it isn't. Cuando es referente a persona, es no, he is or no, she is. No, she isn't, sorry. She or he. Pero acá es it, porque está hablando del language. Very good. Ok, vamos a pasar a la última. Vamos a ver acá. No, not. I'm from Peru. What do you think is the first equation? Are you from Brazil too? Are you from Brazil too? Are you from Brazil too? No. I'm not. I'm not. No, I'm not. I'm from Peru. ¿Ok? Aquí dieron una respuesta en negativo y dieron una extra information. El por qué dice que no. Ok, voy a dejar de presentar pantalla y ahora van a trabajar en una conversation. Ustedes van a escribir una pequeña conversación. Permítanme, no, vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacerlo improvisado. Welcome, Saraí. Hi. Thanks, teacher. Good evening. Good evening. Usted le va a hacer una pregunta a alguien. Primero, tratando de que la persona le diga una respuesta negativa y que le dé una extra information. ¿Sí? Por ejemplo, si le dice, are you from Canada? No, I'm not from Canada. I'm from El Salvador. Tiene que, la persona que responda tiene que dar extra information. ¿Sí? Digamos que le pregunta, are you studying Japanese? No, I'm not studying Japanese. I'm studying English. ¿Sí? ¿Está claro? Okay. ¿El ejemplo? ¿Sí? Ok. Todos buscan que ahí Saraí le va a hacer una pregunta. Vamos a ver, Saraí. Elija a quién. Ok. Maggie, siempre are Maggie. Are you a doctor? No, I'm not. I am an engineer. What do you do? Very good. I am an engineer. Okay? Or am. I'm an engineer. Cuando usted habla, es mejor utilizar contractions, ¿verdad? Para hacerlo de una forma más rápida. Allí es donde se ocupan las contractions. I'm an engineer. Okay? Thank you very much. Okay, now continue arriving. Ask a question to Ana Lilian. Hi, Ana Lilian. Ana Lilian, are you there? Good evening, Ana Lilian. Nos está cocinando el arrocito porque hoy es la despedida, dice. Hoy lo va a enviar el arroz. Are you cooking, Ana Lilian? Are you there? No, I am. Are you cooking? It's a good question. No, are you cooking, Ana Lilian? No, I am studying English. Oh, very good. Good example. English, yeah? Class. No, I'm not. I'm studying English. I'm studying English. Class. Okay. Very good. Very good. Okay. Thank you. Good job. Okay, now let's see. Elizabeth, ask a question to Janina. Hi, Janina. Are you sleeping? Not yet. Not yet.
No, I am not. I am watching TV. Oh, she's not in the class. She's watching TV. In your class. Okay, Ana Yanira. Ya no tengo la verdad. Ok, está viendo la novela. Ah, pues ella es la que ve la novela. Mira. Ok, muy bien. Gracias. ¿Vieron cómo se responde? ¿Sí? No es solo, a veces no es solo de dar el no. Algunos que solo responden no. Pero no, no debe ser así. Primero, con la forma correcta, ordenada de la gramática, y luego, si dijo que no, explique el por qué, ¿sí? O la aclaración del no. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? ¿Vieron qué bonito les sale, verdad? Las conversations improvisadas. Muy bien. Ok, seguimos. Voy a presentar pantalla. Seguimos con los temas de la plataforma. ¿No hay pregunta con respecto a lo que acabamos de ver? ¿Any question? No. No questions? That's okay. Remember that this is the last day, okay? You don't have more chances to ask questions then. Okay, numbers and ages. Esto es lo que a las chicas no les gusta decir, su edad y los números de edad. Entonces, vamos a hacer preguntas. A ver. Respecto a la edad. ¿Se acuerdan de este tema? ¿Sí? Ok, very good. Siempre son videos, permítanme. ¿Cómo preguntan ustedes qué edad tiene? A ver si se recuerda. How old are you? How old are you? How old is she or he? How old is she? How old is he? Or how old are you? How old are you, teacher? Very good. Okay, vamos a hacer preguntas entre nosotros. Teacher, I have a question. Hello? Yes? Sí. Si quiero preguntar qué tan viejo es algo, un edificio, por ejemplo, se pregunta igual que para persona. Yes. How old is that building? Okay. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Una pregunta? Ahí lo único que aclara es la cosa, ¿verdad? De lo que está hablando al final. ¿Okay? Ok, vamos a ver. No sé si me escuchan. Está lloviendo fuerte acá. ¿Sí me escuchan? Yeah. Okay, a mí me cuesta escuchar. Let me see. Julio, are you there, Julio? Yes, teacher. Yes. Hi, Julio. Hi. Okay, Julio, can you please ask a question to Hector? Ask a question to Hector about his age. Teacher. Okay. Hi, Hector. Hi, Julio. How are you? I'm fine. Fine. Okay. Tell me, how old are you? How old are you? I am 40. I 41. Am. No, 40, 40. Can you repeat? Se me había olvidado cuántos tenía. Me estoy poniendo uno más, todavía no me toca. Yo creí que solo las chicas escondíamos la edad. No. ¿Qué quiere decir? Todavía no cumplo. 40, realmente. I am 40. Very good. No me acuerdo. Okay. Very good. Ahora, una del tema anterior, Julio. Otra pregunta. Okay. Héctor, are you a doctor? No, I am not. I am lawyer. Okay. Same. Okay. Good. Thank you, Julio and Hector. Good job. Let's continue. Claudia, are you there? Claudia. Hello. Hello, Claudia. Welcome. Can you ask a question to Ramon?
ask about his age. Hi, Ramon. Hi. Are you father? Father. No, I'm not. No, I'm not. I want to be. Would you like to be a father? Yes. Wow, very good. Very good. Yes, I am. Very good. Yes, I would. Cuando se pregunta con un auxiliar, se responde con el mismo auxiliar, ¿verdad? Ahora, pregúntele de su edad, Claudia. ¿Claudia? ¿Cómo le pregunta sobre su edad? How old are you? Very good. How old are you, Ramón? Repeat. How old are you, Ramón? Good. Okay, I have a 31. I am. I am 31. I am. I am 31. 31. Okay. 31. Okay. 31. Que tan nervioso que se ponen que van a darle edad que ni los números. 31. William. El micrófono le está fallando, creo. Tiene problemas, dice, con el audio. Ok, se salvó. Ok, pero ya lo va a escribir ahí en el chat. Por chat. Ajá, en el chat que diga cuántos años tiene. ¿Cuántos años tiene? A Elizabeth le voy a preguntar. ¿Perdón? ¿A quién? A Elizabeth. Ah, vaya, ok. Hi, Elizabeth. Oh. Ay, Elizabeth. A mí ya me preguntaron. No pusieron atención. Ya contestó William. ¿Ya? A ver, que... vamos a ver. Hola, estamos de la misma edad que William. Ok. Hello, William. Yo creí que decía, tengo problemas con la edad. No, tengo problemas. How are you? Okay, William. Creí que tenía menos. 15 años tiene William. Ok. ¿Qué dijo Ana Lilian? No le estoy escuchando. William, how old are you? William ya dijo. Ahí está en el chat. I am 40. Pero el I va con capital letter. I am 40. Toda la vida, no se le vaya a olvidar esa regla. I siempre va en mayúsculo. I'm 40. Thank you. Entonces, William. No le iba a preguntar a Elizabeth. Ya no. No quiere. Vaya. Le preguntó, what about you, Lilian? Le está preguntando, ¿verdad?
Tener que decir, Ana Lilia. I am 45 or year. You look younger. Thank you. La sonrisa nos hace jóvenes, dice Ana Lilia. Okay, very good. Thank you. ¿Qué más? Último, último, último. Morena. Morena pregunte a Luis Gallegos. ¿Qué edad tiene? Pregúntele, Morenita. ¿Qué edad tiene? Pregúntele a Luis. Hi, Luis. Hi, Luis. No contesta, teacher. No quiere. ¿Cómo no? Ya se me quedó a contestar. Hi, Luis. ¿Me tú? Ya. Hi. Ya. Yeah. I can hear you. Ask the question, Morena. Está lloviendo, creo, ahí. Morena, pregúntele. Are you here? Teacher. Are you a teacher? ¿Es una pregunta? Morena, repeat the question, please. Are you here? No. How old are you? Vaya al chat y ahí está la pregunta, por ahí. Copiela. How old are you? Ahí pregunta qué edad tienes. How old are you? ¿Lista, Morena? Sí. Are you old? How old are you? How old are you? No quiere Luis hablar conmigo. No, yo creo que tiene el audio internet. Está lloviendo muy fuerte. Sí, yo creo eso. Fuerte, el sí. Tema de la. Para no se vaya a ir las luces, chicos. Ok, how old are you, Luis? No. Ok. Ah, pues pregúntele a Saraí, Morena. Saraí, who old are you? How old are you? Hi, Morena. I'm 29. How old is she, Morena? How old is she? How old is she? No le escuché. How old is she? How old is she? 29 years old. Tiene que decirme, Morena. She is 29. She is 29. Very good. Bien bonita su pronunciación, Morena. Súper. La felicito. Está jovencita estar ahí. Sí. Ok. Let's continue. Por eso está estudiando todavía, Saraí. Vamos a la plataforma. She's a student. She's still a student. Ok, acá vemos unas conversaciones, ¿verdad? Que ustedes ya las completaron, solo vamos a hacer un repaso. Conversation one. Look. Eso es de acuerdo al video, ¿verdad? ¿No? No, no hay video. Ok. Oh, he's a new student. ¿Cuál sería la opción? ¿Cuál es la pregunta? Who's that? Who's that? Who's that? ¿Qué significa who's that? ¿Quién es? Very good. ¿Quién es? Yes. Who's that? Oh, he's a new student. Cuando va apareciendo, ¿verdad? El alumno por primera vez al salón. Y ustedes dicen, who's that? He's a new student. ¿Ok? Number two. What is it? What is his name? What's his name? I think his name is Chin Kyu. What's his name? What is the question? What's his name? What's his name?
All of the conversation, the conversation is about one student, el nuevo alumno. Entonces, correct. Primero preguntaron, ¿quién es? ¿Cuál es su nombre? Ah, es Chinku. Continue. Chinku. Where is he from? China. Okay. Estas son preguntas claves. Si usted quiere, puede irlas apuntando en sus cuadernos, ¿verdad? Take notes. Who's that? What's his name? Where is he from? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta hay por acá? Serat, I'm from Turkey, from Istanbul. So what is the question? Where are you from? Otra pregunta, miren, aquí era, where is he from? ¿Dónde es él? Y acá es, where are you from? Acá fueron donde él, no, perdón, sí, ¿verdad? Preguntaron de dónde eres. I am from Turkey. Istanbul is very old and beautiful. Okay, what is the question? What is Istanbul like? What Istanbul like? ¿Cómo es? Miren, todas las preguntas son diferentes. Es bueno que las tengan en sus cuadernos. What's Istanbul like? ¿Cómo es? Aquí puede cambiar el nombre por un pronombre. Usted puede decir, what is he like? ¿Ok? Or what's he like? Or what's she like? Puede cambiarlo por un pronombre. No hay problema. ¿Y cuál es la respuesta? Istanbul is very old and beautiful. Estaba preguntando cómo es, cómo es su apariencia, cómo luce. Y ahí lo describieron usando adjectives, que es lo que vimos, ¿verdad? Los adjectives. Siguiente. My last name is Erdogan. What is the question? What's your last name? Very good. ¿Cuál es tu apellido? ¿Ok? What's your last name? My last name is Erdogan. Conversation 3. Okay, antes de pasar a la conversation 3, quiero que ustedes con estas preguntas, vamos a hacer una conversation improvisada. Okay? Las mismas preguntas se van a hacer, solo que van a ir cambiando por sus personal information about you. Okay? Let's practice. Aranza and Julio. Okay. Let's start with Aranza. Teacher, no escuché las indicaciones, perdón. Oh, you have to ask the questions from the conversation one. Okay. Look, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Chen Q. Chen Q? But the conversation must be about you. You have to invent some other names, yeah? Imagine that you are in a classroom. Okay, personal information. I think his name is Victor Yanes. Continue your answer. Repeat, please. I think his name is Hector Yanes. Hector Yanes, he's from Paris. Is he from Paris? Paris. Qué, mi amor, qué pasó.
Where is he from? Yes, he's from Paris. Usted va y le pregunta a Héctor si él es de París, ¿verdad? Okay. Y le da la respuesta a Aranza. Héctor, are you from Paris? Paris. 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 No, no, Julio. I am not from Paris. From El Salvador. I'm from El Salvador. I'm from, sorry. Okay, thanks. El Salvador. Aranza, Hector Jane, he's from El Salvador. He's from El Salvador. He's not from Paris. Okay. He's from El Salvador. I am too. Okay. What is the next question, Aranza? De la conversación dos. Siempre de la uno. No ha terminado. La uno ya terminó, ¿eh? He's from... falta descripción. La conversación 2, entonces. No. Ah, oh, sí, de la 2. ¿Sí? Es que era la 1 y la 2, sí, a la 3 es que no hemos pasado. Ajá. Okay. Esa pregunta. What he like? Sorry. What's he like? ¿Cómo About? Es él? ¿Cómo es él? Le está preguntando Julio. He's friendly. ¿Solo eso? Funny. And funny. Okay. He's friendly and funny. Aranza? You finish the conversation. Okay. Okay. What is the tip? Thank you so much. Thank you. Por eso es que les digo que deben de copiar las preguntas para que ustedes sepan qué significan, ¿verdad? Porque creo que está como dudoso, Julio. No, lo que pasa es que yo me estaba pegando a no sé si me va a preguntar del país, no directamente de Ecuador. Por eso es que dudaba. No. Ajá. Where is he from? Ajá, no, yo lo entendí que me se refería a él, pero como estábamos apegándonos a la conversación, ahí, pensé que la me idea iba a preguntar es de que país. Practiquen las preguntas, ¿verdad? Okay. No importa si van en desorden. Pero les voy a hacer una pregunta. What is the difference between? Si usted quiere decir ¿qué le gusta y cómo es él? ¿Cuál es la diferencia para hacer esas dos preguntas? No es lo mismo. Me gusta. Las dos mencionan like, pero ¿cuál es la What's diferencia? What's he like? What's he like es que le gusta, ajá. Mm-hmm. Y no, perdón. What's he like es cómo es, sorry. ¿Y qué le gusta? ¿Cómo la haría? Does he like? What does? Okay. What does he like? Very good. Casi cerca. Muy bien. What does he like? Esa es la diferencia. Si no usa el does, no está hablando de que le gusta, sino que cómo es. ¿Sí está claro esa diferencia? What does he like? ¿Qué le gusta? What's he like, ¿cómo luce? ¿Cuál es su apariencia? Esas son las dos diferencias. Deberían de copiar todo eso. ¿Verdad? Para que no se confundan cuando le hagan una pregunta. Por ejemplo, yo le pregunto ahorita a... Déjeme ver. A Yanira. Yanira. Hi. Hi. What does Eravi like? What that? You can invent. Like. What does Eravi like? I seen that Eravi likes frijoles.
Beans and coffee and rice. Okay. What do you You're think? Right. You're right. Is that your favorite food arriving? Yes. I don't like too much rice, but I like a lot beans and coffee. Okay, ¿cómo lo supo, Ana Yadmira? Very good. Pero vieron que ella supo diferenciar qué le estoy preguntando, ¿sí? Ahora, te pregunto. Yanira. Mm-hmm. Tell me. What's arriving like? Is a young boy. Very friendly. Oh, very good, very good. ¿Vieron la Thank diferencia? You. Good, good job, Yanira. En la primera le pregunté qué le gustaba a Irai. Y en la segunda, ¿cómo es? Se parecen, ¿verdad? La única diferencia es el das. ¿Ok? ¿Está claro eso? Lo voy a escribir en el chat. Y cópienlo, please. Ahora sí. La felicito, Yanira. Gracias. Ya la voy a pasar de un solo al intermedio 2. What does? La primera fue what does. What does he like? Y ella dijo, miren la forma de responder de ella. Súper bien. He likes, en tercera persona, ¿verdad? He likes coffee, and beans and rice. Oh, beans and rice. Okay. Number one. Number two. What? Is he like? He is a young boy and friendly. Para solo la única aclaración, Yanni, cuando va a hablar de un chico, tiene que decir las dos cualidades primero y de último decir a quién se refiere. Por ejemplo, he is young and friendly boy. De último. ¿Okay? Para que no se repita. Gracias. He's a young boy, he's a friendly boy, no, ¿verdad? Entonces el boy va de último y los dos adjetivos primero. ¿Ok? Ok, gracias. He's a young and friendly boy. Ahí está. Vaya, miren, copien eso. Teacher, una, no veo la pantalla. Está en el chat. Chat, no Me aparece. No, no, ¿no aparece les aparece el chat? No, no. Ya aparece el chat, pero no aparece. Las preguntas no aparecen. No aparece. No aparece. Qué raro. El texto. Mensaje directo. ¿No aparece? ¿En cuál chat? Voy a dejarte compartir pantalla, tal vez sea por eso. Lo último que se lee es lo que escribía Ana Lilian. ¿Y ahora? It's the same. ¿Y ahora? No. Okay. Ah, entonces se lo voy a compartir acá en encima de la pantalla que estaba presentándoles. Claro, es bien extraño que no se comparta el chat. Ah, ya vamos a anotar acá. Hoy sí, eso sí lo ven. Yes. What does he like? He likes coffee, beans, and rice. What is he like? He's young and friendly boy. He's a young and friendly boy. Right. Okay. Copien también las preguntas que están acá. Who's that?
what's his name, where is he from, where are you from, etc. Vamos a la última conversation. ¿Ya copiaron eso? Oh, teacher. Conversation free. Okay, hi John. I'm just fine. My friend Caroline is here this week from Argentina. What is that question? How are you? How are you? How are you? Yeah, I'm just fine. There are different ways to answer. I'm boring. I'm sad. I'm really happy. I'm starving. I'm hungry. Different. You cannot just say, I'm fine, thank you. Comúnmente solo eso respondemos, ¿verdad? But you can say, I'm hungry. I'm really hungry, teacher. I'm stressful. I'm really stressful. I'm sleepy. I'm tired. I'm tired. I'm sleepy. I'm happy. Too much adjectives to describe this question, to answer the question. Okay, number two. Oh, cool. What is that question here? She's really friendly. What is she like? What is she like? What is she like? Okay. What's she like? What's she like? What's she like? She's really friendly. Okay? Como esta, ¿verdad? Aquí fue una forma contractada. What's? Acá no, aquí fue completa. What is? Y acá es he y acá es she. Pero la pregunta es, ¿cómo es? ¿O cómo luce? ¿Cuál es su apariencia? Recuerden esa pregunta. Recuerden esa pregunta. Ok, la última. She's 28 years old. How old is she? Ajá. Lo único que cambia es el pronoun. You, he, she, it. Aquí ya no es how old are you. Es how old is she. ¿Qué edad tiene ella? Hay que ir copiando esos significados. Las preguntas son básicas, bien básicas, que tienen que saberlas siempre. Vale, vamos a hacer la última conversation, conversation 3. Entre, vamos a ver, me encantó Yanira, cómo lo ha hecho. Todos los que han participado este día lo han hecho súper bien. Quiero escuchar a José. Gracias, José. Súper, Yanira. A José con, vamos a ver. ¿Qué querías? ¿Algún regalo de Don Arturo? No. ¿Está Ruth por ahí? Are you there, Ruth? Oh, hi Ruth. Welcome. Hi, teacher. Hi, yes. Nice to see you. Okay. Thank you. José and you are going to ask questions each other. Okay, personal information, pero contesten sobre ustedes. O si quieren inventar el nombre de alguien más, ¿verdad? Ok, let's start. Who starts? Ladies first. Ok. Hi, Jose. How are you? Okay. Hi, Jose. Your microphone. Hi, I'm from I am fine. Oh, hasta ahí lo iba a decir todo. La conversation, sí, varias preguntas. No, él, me refiero a él. Puede seguir preguntando a usted, ¿verdad? O, ah, okay. O pregunta a él, como ustedes quieran. Oh, cool. Es que lo que pasa es que tiene nexo la primera pregunta. Vamos a ver. Y te lo voy a decir. Ajá, porque describe que su amiga Carolina está ahí y es de Argentina. Ah, ok. Entonces lleva un hilo. Por eso le estaba preguntando que si hasta ahí lo iba a decir. Usted puede hablar sobre alguien más y el que le responda, ¿verdad? Por ejemplo, le puede decir, what's your friend's name? Aquí es que ustedes vayan cambiándole a la conversation y ellos vayan respondiendo, ¿verdad?
puede iniciar okay. con esta. What's your friend's name? Lo que quiero es que practiquen las preguntas, ¿sí? No importa si están en la 2 o en la 3. Ok. Si quiere que participe alguien más. Ok, ok. ¿No comprendió las... la conversación? Yo sí. Lo que pasa es que no veo fluidez ya. Ok. Aquí ustedes tienen que retomar preguntas para practicar. Nada más, ¿verdad? Ok, vamos, Saraí. Escoja ahí las preguntas y se hacen preguntas y respuestas. Ok. With who? Siempre con... ¿con quién estaba? Luis era, ¿no? Permítame, tengo que mover acá, pantalla. ¿José? José. Ok. Hi, José. How are you? I'm fine. Ok. What is the name of your friend? What's your friend's name? Okay. What's your friend's name? ¿Dónde está? My name is... Your friend. My friend's name is, or his name is, ¿verdad? Su her nombre name es... is Ever. Excuse her me? His name is Ever. His name is Ever, okay? Oh, cool. He is really friendly. Is he? Ay, estoy viendo el que dice, oh, cool. Está afirmando, ¿verdad? Uh-huh. He is really friendly. Or not. Pero puede preguntarle cómo es él, ¿verdad? ¿Cómo es él? Usted tiene uh-huh. que ir recordando cuál pregunta es y hacerle preguntas sobre su amigo, ¿sí? Ok. What does he like? Ajá. Uh-huh. What does he like? ¿Dónde está esa? What does he like? Oh, ajá. Ok, aquí. Ella la escogió de acá. La está enfrente. Sí, solo que... es lo que le gusta. Es que vaya, le voy a decir algo. Vaya, vamos a hacer pausa acá. Ustedes quieren ver la estructura. O sea, quieren que la conversación esté ahí. Solo irla leyendo y cambiando. Ustedes tienen que ir creando ya conversaciones, ¿verdad? Si usted se sabe la pregunta, usted tiene que saber cómo responder. ¿Qué le preguntó ella? No busque qué responderle ahí en el chat, porque ahí no está. Perdón, en la pantalla. Ella le preguntó, solo escuche la pregunta, José. Le dijo, what does he like? Ajá, es lo que acabamos de pasar, ¿sí? He likes. He likes. Yo ahí entiendo de que me estaba preguntando qué le gusta a él. Sí, eso es. Okay. Yes. Okay. Super. Uh-huh. He likes play tennis. He likes play basketball. Perfect. He likes. Es que no solo se trata de la comida, ¿verdad? Puede hablar de cualquier cosa. He likes. Super. He likes. Lo felicito, José. Lo felicito. Eso es lo que yo estoy viendo ahorita. Que si usted ya comprendió la pregunta, usted la memoriza y ya no se le olvida. ¿Sí? What's he like? Súper. Súper bien. Otra pregunta ahora usted. Pónchese a Saraí. Pónchela. Una difícil. Saraí. Solo faltan 3 minutos. What is your last name? My last name is Gomez. ¿Otra más? Sobre alguien más, así como en la conversation. How old are you? I'm 29 years old. Thank you very much. Okay. Vaya, pregunta. Los felicito, José y Saraí. Súper bien. Ahora, pregunta. ¿Copiaron las preguntas? Yes. Algunos no lo vi copiando. Bueno, considero que se las pueden ya de memoria, ¿verdad? Son preguntas que deben de saber.
Okay. I took screenshot, teacher. Excellent. Yeah, excellent. Screenshot. Okay. Vaya, I write in a note. Pero es importante que saque la lista de preguntas, ponga a la par, ¿verdad? Coloque a la par qué significa cada una, ¿verdad? Si no se lo puede. ¿Verdad, Morenita? Yo a Morena la veo ahí anotando, ¿verdad? A la par vaya colocando qué significa cada pregunta. Entonces, así, usted sabe cómo responder también, ¿verdad? Hay que anotar cómo se responde, ¿sí? Última conversation, solo un minuto, vaya. Pues sí puede hablar, William. No, ok. ¿Quién? Casi todos participaron hoy. Ah, Vidal, haga preguntas de todas esas que ya tiene anotadas a Ramón. Hi, Ramón. Hi. You are profession? Are you professional? No, de las que están ahí, Vidal, las ha copiado, ¿verdad? Okay. ¿Las copió? Algunas, porque tuve problemas con el internet, se fue, hasta ahorita acabo de entrar. Vaya, ok. Pero ahorita las últimas las estoy viendo en pantalla. Ok, ahí están, miren. Está, what's his name, where is he from, where are you from, etc. Ok, Ramón. Where are you from? Where are you from? I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. No, of. Okay. I'm from El Salvador. Hay que ir anotando. Ah, yo tengo que contestar. I'm from El Salvador. What is your life? Cooking? Can you repeat the question, Vidal? Why is your life cooking? Mm. O, ¿cómo decir que le gusta comer? What do you like to eat? Ah, what do you like to eat? Pero es que aquí ya estamos metiéndonos con el do you, ¿verdad? De las que están ahí, Vidal. Okay. What's your last name, Ramón? What's your last name? Mm-hmm. What's your last name? Your last name. What's your last name? My last name is Ramos. My last name is Ramos. Ramos. Okay, very good. It's done. Okay, thank you. Thank you, very good. Hay que copiarlas. Si gustas, meten a la playlist a ver el video o se mete a la lección, ¿verdad? Para que copien las preguntas. Okay. Teacher, una pregunta. Dígame. En el caso de que nosotros quisiéramos por alguna razón volver a ver este primer módulo, ¿tendríamos acceso ya iniciado el segundo módulo o automáticamente al iniciar el segundo módulo se pierde el acceso a lo que ya vimos en el primer módulo? Yo me imagino que se cierra, me imagino. Oh. Es lo más lógico, ¿verdad? Creería, pero debería de preguntar. Pregunte ahí en el grupo. Para que alguien le responda, o si no, yo consulto, yo voy a consultar y les respondo ahí en el grupo. Están mandando mensajes, felicidades a todos. Miren quién es, William. Ah, yeah. Sí, William, ¿verdad? Quedó en silencio, no le convenía hablar ahora, William. Ok, chicos, bueno, fue un gusto, ¿verdad? Haber estado con ustedes. Quisiera que todos enciendan sus cámaras porque quisiera tomarles una captura. Esta es cosa mía, porque quiero hacerles ahí un detallito. ¿Verdad? Les iba a decir que vinieran así como elegantes, pero dije, no, les voy a causar así como estrés. Eso es estrés. ¿Verdad? Estarse ahí, llegar de sus trabajos, cansados. Y así que no, improvisado, ¿verdad? Para que tengan un recuerdo, ahí les voy a mandar un detallito, ¿verdad? Fue un gusto, es un grupo muy atento, muy responsables. Yo comentaba al inicio con Maggie, ¿verdad? Que han sido súper responsables, los felicito. No me esperé, ¿verdad? Es mi primera vez acá,
y no me esperé que fuera un grupo tan bonito, ¿verdad? Yo encantada con todos ustedes, así que bueno, Ada, ya la vamos a mandar a descansar, no se preocupe. Sí. Ok, Ruth, ¿quién más? Cámaras, 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 para que todos salgamos, aunque sea en la última foto. Ruth, Vidal. Vidal se fue a tomar cafecito. No, aquí estoy, teacher. Ah, ya, Vidal, le siéndala, porque vamos a tomar una picture. Está encendida, teacher, no sé. Le dos veces. ¿Hola? Está encendida, no me veo. Él tiene dos. Ah, ok. Vaya, uno, todos sonrían. Hagan una fotito así, medio feliz. Uno, dos y tres. Ahí está. Qué bonito salen. Bueno, fue un gusto, chicos. No sé si alguien tiene algo que decir. Gracias por todo, teacher. Muchas gracias, teacher. Gracias por la paciencia que nos tienen. Un placer por la paciencia. Conocerla. No requieren paciencia ustedes. Son muy bien portados. Muchas gracias por todo lo que nos enseñó. No, gracias a ustedes por ser tan responsables y cumplir con todo hasta el último día. Súper bien, los felicito, ¿verdad? Y ojalá que estemos en el siguiente juntos. Ojalá todos estén juntos de regreso, sí, ¿verdad? Ajá. Sí, un grupo muy bonito, muy dinámico. Los felicito a todos, ¿ok? Eso, sigan adelante, no se vayan a dar por vencidos. Los quiero ver en el avanzado algún día, ¿ok? Yes. Con sus diplomas. Yo sé que alguna foto voy a ver por ahí con sus diplomas, ¿ok? Bye. Gusto, teacher. Mucho gusto, muy linda. Bye bye. Voy a llorar. Teacher, solo una consultita tenés. Sí. Se tiene que esperar el correo para seguir el siguiente nivel. Sí, igual, los procesos igual, ¿verdad? Y cualquier consulta, usted envíeles correos y los mismos que les han ayudado con los procesos les van a seguir ayudando. No se preocupen. O sea, por decirlo así, no se sabe cuándo va a iniciar el segundo módulo. Debería de preguntar, sí. Porque perfecto. Yo tampoco tengo idea cuándo, pero deben de preguntar. Hay que estar pendientes, chicos. Hay que enviar, ¿verdad? Preguntar y no se vayan a quedar. Okay. No vayan a empezar el curso y ustedes no se han enterado, ¿verdad? Hay que preguntar, okay. ¿Sí? Okay. En algún momento les van a responder. Bueno, muchas gracias. Ok, bye, Julio. Feliz noche. Mucho gusto. Feliz noche. Muchas gracias, teacher. Dios gracias, teacher. Gracias, gracias a ustedes. Bye. Good night. Lo vamos a extrañar. Bye. Yo también, a ustedes. Bye. Adiós, Ana Lilia. Tan linda.